Cuando acá vio a Elías, verso 21, y acercándose Elías, verso 22, y Elías, no estoy leyendo todo, ¿verdad? Verso 25, entonces Elías, vean cuántas veces está mencionado el nombre de Elías, el verso 27, y aconteció al mediodía que Elías, verso 30, entonces dijo Elías, ¿se dan cuenta? El verso 31, y tomando Elías 12 piedras, ¿se acuerdan cuando hizo ese sacrificio? En el verso 40 dice, entonces Elías, y en el mismo verso 40, y los llevó Elías, otra vez, 41, entonces Elías, en el verso 46 dice, Elías, y la mano de Yahweh estuvo sobre Elías. En capítulo 19, Primera de Reyes 19, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías, verso 2, entonces envió Jezabel a Elías, y luego en el verso 13 dice, cuando lo oyó Elías, se dan cuenta entonces, todo esto lo estoy mencionando porque es raro que en un libro de la Tanaj, que todo es verdad, se mencione tanto a un profeta en tan pocos versos, Elías, 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 Elías. Ahora, Elías sabía, él ya lo sabía, que iba a ser llevado antes, es decir, Elías sabía que sería llevado, y Eliseo lo sabía, Elisha, y otras personas también lo sabían, que él iba a ser llevado. Entonces vamos a Segunda de Reyes, por favor. En Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Eso los espero unos momentitos, por amor a los nuevecitos. Segunda de Reyes, capítulo 2. Perfecto. Entonces, Elías, Eliyahu, es el nombre correcto en hebreo, él sabía que iba a ser llevado por el Eterno. No se sabe... pero él sí, o sea, no se sabe que si él sabía exactamente cómo iba a ser llevado, pero es muy probable que sí lo supiera, la manera como iba a ser llevado. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 2, dice así: aconteció que cuando quiso Yahweh alzar a Elías, Eliyahu, en un torbellino, no en un carro de fuego, porque eso siempre ha habido la confusión, al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Ahora sí, vamos a leer aquí todos los versos. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Yahweh me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Yahweh y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Es decir, no solamente lo sabía Elías, sino lo sabía Eliseo y los hijos de los profetas. ¿Cuántos eran en número los hijos de los profetas? No se sabe. Ahora, el verso 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Yahweh te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Segunda vez que otro grupo de personas sabía que iba a ser quitado Elías o Eliyahu. El verso 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Yahweh me ha enviado al Jardín, al Jordán. Y él dijo, vive Yahweh y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Aquí ya está un número. Y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jardín. Entonces ellos estaban observando. Ese número 50 es significativo. Estaban observando con mucha expectativa, porque ellos sabían que en cualquier momento podía ser llevado Elías a los Shamaim, a los cielos. 8. Tomando entonces Elías su talit, ese es el talit, ese es el manto. No es una capa romana, una túnica romana, como lo dibujan en los cuadros o en las películas de Hollywood. No, no, no. Es el manto, el talit. Aleluya. Entonces, dice, tomando entonces Elías su talit, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco.
por lo seco. ¿Se dan cuenta? Un verdadero milagro, como lo mencionamos en el libro de Josué y Josué. Verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Entonces él sintió ya más, Elías, el momento que iba a ser quitado. Dice así, antes que yo sea quitado. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Verso 10, él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado, muy importante, de ti te seré hecho así, mas si no, no. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hijos de profetas, todos los que son discípulos de un profeta, de un Naví, de un Shaleag, de un siervo del Eterno, tienen que estar muy atentos. Sin lef en hebreo, aquí tu corazón, siempre todos bien atentos, porque en cualquier momento puede suceder algo. Y Elías lo sabía. 11, entonces, y aconteció aquellos, que yendo a ellos y hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, hasta ahí voy a dejar la lectura y ahorita vamos a ver varias cosas. Ahora, la voluntad de Elías reposó en Eliseo. Repito, la voluntad de Eliyahu reposó en Elisha. Entonces, la voluntad de Elías reposó en Eliseo. Igualmente en un varón para cumplir Malaquías 4, versos 5 y 6. A ver, entonces vamos a ir a Malaquías para que nosotros podamos entender más claro. Bendito es el nombre de Yahweh. Entonces, así como reposó la voluntad de Elías en un varón llamado Eliseo, reposará en un varón la voluntad de Elías para cumplir Malaquías 4, versos 5 y 6. Vamos para allá, ¿ya lo tienen? Perfecto. Entonces, en Malaquías 4, versos 5 y 6 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Entonces ya lo ministré en ese cuadrito que les hice con la tablet, que es antes de los 3 años y medio. Antes de los 3 años y medio. Y dice así: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Me gustaría que subrayaran con amarillo, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, padres, padres, porque dice 2 veces padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Geulah, Geulah Shelema, es la redención total que esperamos en Yahshua HaMashiach, todos los que somos creyentes en él. Ahora, vamos para entender mejor todo esto, Segunda de Reyes, ahí donde estábamos, en Segunda de Reyes, pero en este caso vamos a ir al capítulo 2 y exactamente al verso 15. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 15, dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. No lo adoraron, se postraron. Es que hay personas que son inteligentes y honran a un siervo del Eterno, en este caso al profeta Eliseo, en cuyo reposó pues la voluntad de Elías en él. Verso 16, y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. O sea, que buscaran a Elías. Quizá lo ha levantado el espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía que había sido llevado a los cielos. Voy a explicar después el por cómo estuvo eso. 17, mas ellos se importunaron hasta que avergonzándose dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Todo esto tiene un significado profético. Entonces, muchos que no se arrepientan, después buscarán la salvación, pero no la van a encontrar. Aunque la gran tribulación, la gran tribulación y la ira duran 3 años y medio, lo más fuerte van a ser 3 años. Y después buscarán, pero ya no hallarán. Por eso he ministrado lo que dice Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Keilot.
Y luego ya en Apocalipsis 13, verso 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Va a ser muy difícil la salvación en ese tiempo. Luego dice el verso 17, mas ellos le importunaron, bueno, perdón, verso 18, cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije que ya no fuese, que no fueseis. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, está bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y entonces sucede un milagro con las sales que el Eterno dijo a Eliseo que utilizara. Ahora, quiero abarcar un poquito en el verso 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, o sea, se burlaban de Eliseo, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. ¿Por qué? Porque estos paganos, o sea, no eran creyentes, eran paganos, se burlaron de Yahweh, se burlaron de Elías, y se burlaban del profeta Eliseo, que por lo que se ve no tenía suficiente cabello, era calvo. Verso 24, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Yahweh. Para entender esto hay que estudiar el tema de las maldiciones. Hay maldiciones de parte de Yahweh, maldiciones de parte del diablo y maldiciones de parte del hombre. Y cuando es maldición de parte de Yahweh es para proteger su reino, bendito es él. 24, lo vuelvo a leer, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Yahweh, y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos, 42 muchachos, 42 meses de la gran tribulación. Ahorita voy a explicar. Y 4 más 2, no es numerología cabalística, son 6, que es el número del hombre. Esto tiene mucho que ver con el 666. Ahora, por favor, quiero que leamos Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el verso 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Yahweh me ha enviado al Jardín. Y él dijo, vive Yahweh y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Entonces tú nunca te despegues de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. ¿Y por qué no decirlo? Nunca te despegues de un varón que te dé testimonio, que guardes Torah y que él guarde Torah. No te despegues, no lo idolatres, no idolatres a nadie. Pero no te despegues, porque en ellos hay sabiduría. Pero debe ser un varón totalmente entero, íntegro. Ahora, ellos pensaron, estos muchachos buenos, los 50, pensaron que había sido arrebatado Elías y había sido llevado a otro sitio, porque ya había habido el arrebato de Enoch en hebreo. Ahora, vamos a ver el libro de los Hechos, y por favor, aquí mucha atención, como se están poniendo las cosas, tú tienes que creer en los milagros, porque muchas veces no se cree, y eso es incredulidad, valga la redundancia, y eso es pecado, porque no creerle al Eterno que Él puede hacer todo, eso es pecado. En Hechos, vamos a Hechos, en el capítulo 8, Hechos 8, y busquen el verso 38 al 40. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Cuando Felipe es arrebatado y llevado a Asdod, 400 kilómetros de distancia. No tuvo que caminar. Por eso los muchachos le dijeron, lógico, no había sido escrito el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, como tú lo conociste, pero había el antecedente de Enoc. Entonces, a ver, Hechos 8, verso 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le hizo tevilá, inmersión en agua, en el nombre de Yahshua Mashiach. 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, del Adón, el Ruach HaKodesh, arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, que es Asdod, eso ya lo ministré, Asdod. Y pasando anunciaba las buenas nuevas de salvación en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Son 400 kilómetros. Por eso los muchachos dijeron, o sea, que el Eterno Yahweh haya arrebatado a Elías y lo haya puesto en algún monte. Ellos le decían a Eliseo, vamos a buscarlo. Y Eliseo dijo, no, no vayan. Y ellos siguieron insistiendo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Y Eliseo dijo, no, no vayan. Pues lógico, Eliseo tenía razón, porque ya estaba reposando. Además antes, pero ahora ya estaba reposando
el espíritu de Elías, la voluntad de Elías en él. Ahora, una pregunta. ¿Por qué la casa de Judá espera a Elías? Porque si tú te das cuenta, la casa de Israel no espera a Elías, sino es la casa de Judá. Porque la casa de Israel va apenas ya en restauración y más fuerte ahora, pero la casa de Judá, ellos no perdieron el Shabbat, no perdieron las fiestas. Que no mencionen el nombre y digan Hashem, eso es otra cosa. No perdieron el pacto de la circuncisión, no perdieron la comida kosher, Levítico capítulo 11. Pero ¿por qué la casa de Judá espera a Elías? Si Elías fue enviado a la casa de Israel en aquel tiempo. No fue enviado a la casa de Judá, sino a la casa de Israel. Pero ¿por qué lo espera la casa de Judá? Porque ellos saben, atención hermanos, ellos saben que anunciará al Mesías. Pero ahora sí, hago así, entre comillas, porque sabemos que viene un impostor. Entonces, para entender bien esto, y atención, es ahí donde muchos van a ser confundidos, vamos a Malaquías, en el capítulo 3 y en el verso 1. Malaquías 3, verso 1, búsquenlo rápido, los espero unos segunditos. El estudio es un poquito extenso, por eso me voy un poquito ligerito. 3.1, pero le van a entender muy bien porque son inteligentes todos y todas. Aleluya. Entonces, a ver, Malaquías 3.1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Adón, a quien vosotros buscáis, y el Malaj, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Esta profecía, ponle ahí en tu Biblia, yo lo puse con rojo hace mucho tiempo, corresponde a Juan el Bautista, Yohanan, Bersejarya, Juan el Bautista, para que se entienda. 3.1 no es para este tiempo, fue para el tiempo que iba a venir Yahshua aquí a la tierra. 3.1 es para Juan el Bautista. Ahora lo vamos a explicar. Viene un engaño. ¿Qué hizo Elías? A ver, Elías hizo descender fuego del cielo. Vamos a ver, Segunda de Reyes, capítulo 1. Ahí, tengan ahí con un papelito para que se les haga más fácil. En Segunda de Reyes, el capítulo 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí, es después de la muerte de Acab, dice aquí, se revolvió Moab contra Israel, Ocosías cayó por la ventana, etcétera, etcétera. Viene todo el relato, iba a preguntar al Dios de las moscas si había de vivir teniendo un Elohim vivo, como es nuestro Elohim, el Elohim de Israel, Yahweh Sebaot, el Elohim de los ejércitos. Y entonces Elías envía fuego del cielo, vean cómo dice en el verso 9, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Elohim, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Elohim, descienda fuego del cielo. Subrayen eso, hermanos preciosos. Yo lo tengo con amarillo y con rojo abajo para tenerlo bien marcadito. Y consúmate con tus 50, y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Y vuelve a decir fuego del cielo. En el verso 12 dice, descienda fuego, y descendió fuego del cielo. También en el verso 12 subrayenlo, amados Sajín. Ahora, ¿qué va a hacer el falso profeta? Atención, atención, atención. ¿Qué va a hacer el falso profeta? Hacer que baje fuego del cielo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, verso 13. Y entonces, hermanos, esto está por suceder, pero hay muchas cosas que les quiero comentar ahorita en la administración. Y ahí va a ser confundida la casa de Judá de una manera espantosa. Porque ciertamente yo he estado diciendo que ya viene el anti-Mashiach, que ya viene el anti-Mashiach. Sin embargo, muchas cosas no son cronológicas. Tú a lo mejor estudiaste que primero sale la bestia y después el falso profeta, o al revés, que primero sale el falso profeta y después es la bestia, pero vamos a ver el orden correcto. Entonces, Apocalipsis 13, verso 13 dice así, ya lo tienen, Apocalipsis 13, 13, los espero unos segundos. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién hizo descender fuego del cielo? El Vaticano, por medio de la estación espacial.
Date cuenta de todo eso, hermano. Porque Apocalipsis no es un libro cronológico al 100%, ya lo demostramos. Pero de que todo es verdad, de todo es verdad. ¿Y por qué no es cronológico? Para que nos mantengamos atentos como las vírgenes de Mateo 25. Entonces, a ver, recordemos que la casa de Judá no cree en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Ellos no creen eso. Recuerden que no es que se haya abolido la Torá, sino pacto de boda, renovado para la boda. Pacto renovado para la boda. No tiene nada que ver. La Torá es eterna y para siempre. Salmo 19 y Salmo 119. Entonces, recordemos que la casa de Judá no cree en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Ellos ponen una silla para Elías vacía. En cada circuncisión, cada niño que es circuncidado a los 8 días, ponen una silla. En las sinagogas ponen una silla para Elías. Cuando es la fiesta de Sukkot, muchos Yehudim, muchos judíos, que los amamos mucho, aleluya, ponen en la Sukkah 2 sillas, una para Moisés, otra para Elías. Pero sobre todo, la silla de Elías, eso no falla en las sinagogas. Entonces, esto es lógico, ortodoxas o ultraortodoxas. Ahora, vamos otra vez a Malaquías, por favor, mucha atención. Malaquías, en Malaquías 4, 5, sí, de acuerdo, sobre todo el 6, perdón. Malaquías 4, verso 6, ¿ya lo tienen? Perfecto, dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Atención, 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 hermanos preciosos, preciosos del Eterno Yahshua Mashiach. No se está refiriendo a los papás, a los padres de familia, porque ahora mismo hay un papá y una mamá que no quieren nada con el Eterno. Hay un papá y una mamá que conocieron Torah y la escupieron, y son apóstatas. No se trata de eso, se trata de reconciliar a los hijos de Israel con los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Porque los tres, Abraham, Isaac y Jacob, cumplieron bien la Torah. Lo que el Eterno les mandaba, eso hacían. Entonces no se está refiriendo a papá y mamá de una familia X o Z, no, hermanos preciosos. Se refiere que se vuelva otra vez a guardar la Torah como Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar porque vamos a entrar a profundidad. Los discípulos le preguntaron a Yahshua HaMashiach, vamos a ver qué le preguntaron en Mateo 17. Abran su Tanakh en Mateo 17 y en el verso 10. Mateo 17, y van a quedar aclaradas, aunque ya se les pasó una administración que ya estaba grabada. Pero ahora quiero aclarar esto el día de hoy muy bien. El Ruach HaKodesh lo está haciendo. Porque nosotros, pues, ¿qué podemos decir? A ver, ya tienen Mateo 17, verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Ya lo leyeron? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora, vamos a Mateo 11, ahí hacia atrásito, por favor, hermanos. Mateo 11, en el verso 14. 11, 14. Aquí dice Yahshua HaMashiach, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿A quién se refiere? A Juan el Bautista. Ahora, una pregunta con todo esto, dice uno, ¿cómo está la situación? Una pregunta, para empezar, ¿cómo supieron los apóstoles, para que se entienda, los discípulos, cómo supieron que se trataba de Moisés y Elías? Porque nunca los habían visto. Lógico que no había retratos y menos fotografías. ¿Dónde está la respuesta? En Lucas. Vamos a Lucas 9. Vamos para allá en Lucas 9, hermanos, por favor. Lucas 9, verso 28. 9, verso 28. Búsquenlo. Lucas 9, 28. Vamos a leer hasta el 33. ¿De acuerdo? Muy bien. Lucas 9, verso 28. Dice así: Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Lo leí tal cual por amor a los nuevecitos y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías.
Pero ellos, ¿cómo supieron? Los discípulos, ¿cómo supieron que eran Moisés y Elías? La respuesta está en el verso 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban. Estaban hablando de su partida de Yahshua, que iba a Yahshua a cumplir en Jerusalén. Entonces, se ve lógico que Yahshua mencionó Moisés, Elías, y ahí los discípulos supieron que eran ellos. Porque si no, ¿cómo? Si nunca los habían conocido. Dice el 32, y Kefas, Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Yahshua, la Kabod, y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Kefas dijo a Yahshua, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos tres sukot, una para ti, una para Moshe y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Porque ya lo expliqué en la administración pasada, no me quiero extender. Ellos pensaban que ya había, bueno, ya está Yahshua aquí, entonces ya va a empezar el reino milenial, pero no, todavía no. Yahshua tenía que morir, dar su vida por nosotros, resucitar, aleluya. Bueno, hablando con Yahshua sobre su partida, repito, y Yahshua nombró a Moisés y a Elías para que supieran que eran ellos, porque las cosas las hace el Eterno para que nosotros aprendamos. Ahora, la pregunta es otra vez, Mateo 17, verso 10. Vamos a entender muy claramente hoy, hermanos preciosos, Mateo 17, verso 10. Y aquí está la transfiguración. Aquí en Mateo 17, lo que acabamos de leer en Mateo, en Lucas 9, aquí está. Entonces, a ver, se presentó la transfiguración, lo vamos a conocer así. Y por los estudios que hemos hecho en el monte Hermón, ya lo expliqué. Entonces, Moisés y Elías. Y entonces, Kefas dice, vamos a hacer tres sukot. Y ya, entró el reino milenial. Bueno, la idea es esta, dice el 17. Entonces sus discípulos le preguntaron, 17:10, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque está escrito en los profetas, Malaquías 4, lo acabamos de leer. En pocas palabras, los discípulos pensaron, si ya está aquí, ya está aquí Yahshua, que es el Mashiach, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero si ya está aquí Yahshua? Ya está aquí el Mesías, no sé si ya me di a entender mejor. En pocas palabras, ¿dónde está Elías? Si ya aquí está Yahshua. Porque en la transfiguración no restauró nada. Es decir, él vino para hacerse presente ahí y glorificar el nombre del Abba Kadosh. Ahora, la pregunta es, ¿ya está Yahshua? ¿Dónde está Elías? ¿Por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero entonces? Si me doy a entender, la voluntad de Elías está anunciando arrepentimiento ahora mismo. La voluntad de Elías está anunciando arrepentimiento ahora mismo. Ahora, de hecho, los dos testigos están nombrados en Malaquías 4. A ver, vamos otra vez ahí atrásito a Malaquías 4. En Malaquías 4 vemos aquí en el verso 4. Vean cómo dice Malaquías 4, verso 4. Van a ver qué bonito va a quedar aclarado todo. Malaquías 4, 4. Acordaos de la Torah de Moshe. Ahí está. Mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Verso 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes, ya lo expliqué con la tablet, que venga el día de Yahweh grande y terrible, antes de los 42 meses, antes de los 3 años y medio de la gran tribulación y la ira. Y él hará volver el corazón de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, Abraham, Isaac y Jacob, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso ya quedó claro. Entonces están nombrando los dos testigos, pero en cuanto al ministerio en general. Ahora, una cosa muy importante. Atención, atención, atención. Nadie se puede autoproclamar Elías, porque eso es un asunto solo de Yahweh. Nadie se puede autoproclamar Elías, porque eso es un asunto que corresponde solamente al Eterno. Yahshua HaMashiach dijo que Juan era aquel Elías que había de venir, es decir, la voluntad de Elías en Juan.
Y él mismo, Juan, rehusó autonombrarse el profeta. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, a ver, para que quede más claro, Mateo 17, 11, Mateo 17, 11, dice así: respondiendo Yahshua les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Puedes ponerle en tu Biblia futuro, pero ya está. Es este tiempo. Futuro, cuando Yahshua lo dijo, pero es este tiempo. Y luego dice, verso 12, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre parecerá de ellos. Y puedes ponerle ahí en tu Biblia, Juan, pasado. Juan, Yohanan, pasado. Entonces el Eterno está hablando de dos varones en cuya, digamos, la voluntad de Elías reposaría. Uno es Juan y el otro es, nadie se puede autoproclamar Elías, repito, porque eso es un asunto solamente del Padre Eterno. Ahora, en Juan, vamos para allá, en Juan capítulo 1, vamos para allá, por favor, en Juan 1. En el verso 21, Juan 1, en el verso 21, veamos qué respondió Juan. Dice así, bueno, el verso 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Mashiach. En el verso 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta anunciado por Malaquías o Deuteronomio 18? Y respondió, no, porque eso es un asunto solamente de Yahweh. Ahora, con todos estos conceptos, hermanos, vamos a entrar a cosas más profundas y vamos a entender, para empezar, el nombre de Elías, Eliyahu, quiere decir, mi Elohim es Yahweh. Mi Elohim es Yahweh, o Yahweh es mi Elohim. Por eso Elías dijo y siempre decía, vive Yahweh en cuya presencia estoy, Eliyahu. Mi Elohim es Yahweh, o Yahweh es mi Elohim. Entonces vamos a entender Malaquías, otra vez vamos para allá, amados preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua Mashiach, en Malaquías 4, en el verso 5. A ver, vamos, me voy a ir por puntos para que ustedes vayan poniendo mucha atención y vayan anotando en la medida de lo posible, si no después revisas el video. Entonces, a ver, Malaquías 4, verso 5. He aquí que yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Tú ya sabes entonces que está actuando ya la voluntad del profeta Elías por orden de Yahweh antes de los 3 años y medio. Es una preparación futura la que dice aquí en Malaquías y la que dijo Yahshua. Yahshua habló para el futuro y para el pasado, porque Juan ya había muerto. Ahorita lo vamos a ministrar, lo voy a ministrar. Y ya vimos el verso 6, y haga volver el corazón de los padres hacia los hijos para que no la tierra no sea maldita. Ahora, Elohim Yahweh prometió a través de Malaquías que el profeta Elías vendría y ministraría al mundo antes del día de Yahweh. Eso es como introducción principal. Lo voy a volver a repetir por si gustan anotarlo. Yahweh prometió a través de Malaquías, Malají, significa mi mensajero, no se sabe el nombre del profeta, que el profeta Elías vendría y ministraría al mundo antes del día de Yahweh. Eso ya quedó claro. Ahora voy con el punto número 1. Este es el único pasaje en los profetas que habla del ministerio futuro de Elías, del espíritu de Elías, de la voluntad de Elías. Este es el único pasaje en toda la Biblia que habla del ministerio futuro de Elías. Ahora, Malaquías 3.1 corresponde a Juan. Malaquías 3.1 corresponde a Juan. Ahora, vamos a ver entonces otra vez, para que quede claro, perdón que los lleve otra vez, pero tenemos que quedar bien claros en esta idea, amados preciosos, en Mateo 11. En Mateo 11, vamos a buscar allá el verso 7. Mateo 11, verso 7. Sí, Mateo 11, verso 7, ¿ya lo tienen? Perfecto. Dice así, mientras ellos se iban, comenzó Yahshua a decir de Juan a la gente,
¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Verso 9. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Verso 10. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero de delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y te marca ahí Malaquías 3.1. No sé si en sus Biblias les diga Malaquías 3.1. Sí, ¿verdad? En algunas Biblias. No dice Malaquías 4, versos 5 y 6. No dice, nada más te pone ahí como una referencia, y eso está muy bien. Luego dice el 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Aleluya. Atención el 12, porque aquí ha habido mucha confusión. Y esto este verso 12 lo ministré en la mala interpretación de la Torá. Después los días desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan. Fíjense muy bien, todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan, hasta Yohanan. Por eso Malaquías fue el último profeta, por así decirlo, del antiguo pacto, ya incluido, porque está en Malaquías 3.1, ya incluido, porque ya está en Malaquías 3.1. Después de Malaquías, no hubo profeta. 400 años el Eterno Yahweh no habló a su pueblo por rebelde. Tremendo, ¿verdad? Luego el 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, la voluntad de Elías se divide en dos partes, lo vamos a ver ahora. Ahora, vamos a ver Mateo 11, en el verso 7, una vez más. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Esto quiere decir muchas cosas, pero entre tantas es, ¿saliste a ver a alguien que se anuncia como el grande profeta, etcétera, etcétera? Por eso yo soy tan receloso con eso. No sé, ¿se acuerdan cuando les platicaba que alguien entraba a la oficina y me decía, yo soy profeta, y yo soy profeta? Si ni Juan el Bautista quiso decir eso. Y es el mayor de todos, aquí lo vimos. Entonces, a ver, aquí Yahshua está hablando de Yohanan, Juan el Bautista, que él era ese mensajero de Malaquías 3.1. Porque él, Juan, Yohanan preparó el camino, la venida del Señor, del Adón, Yahshua Mashiach. Pero otro punto, una pregunta. Esta pregunta es muy importante. Por favor, mucha atención. ¿Se debe considerar a Juan el Bautista como el que cumple a totalidad la profecía acerca de Elías? Mucha atención, porque la Biblia, el Tanaj, nos lo va a aclarar, porque el Baja Kodesh nos guía a toda verdad. A ver, ¿se debe considerar a Juan el Bautista, Yohanan, como el que cumple a totalidad la profecía acerca de Elías? ¿Cuál profecía, Roe? Malaquías 3.1, Malaquías 4, versos 5 y 6. ¿Se debe considerar a Juan de las dos? Malaquías 3.1, Malaquías 4, 5 y 6. ¿Se debe considerar así? Ahora, antes que Juan, que Yohanan naciera, un ángel profetizó, dijo más bien, que él ministraría con el espíritu y poder de Elías. Y vemos que Juan no hizo milagros como Elías, pero es el mayor de todos los profetas, dice Yahshua, porque él lo anunció a Yahshua. Entonces, eso lo encontramos en Lucas. Vamos, por favor, para allá, en Lucas. Es muy importante esta administración por todo lo que ya está pasando, hermanos. En Lucas 1.17, busquen Lucas 1.17. Entonces un ángel predijo eso, dijo eso más bien. Lucas 1.17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres, ahí está, Abraham, Isaac y Jacob, a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Adón un pueblo bien dispuesto. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo roe aquí? Entonces ya encaja, y a lo mejor ahí tu Biblia dice Malaquías 4, 5 y 6. Esto está hablando de otro personaje, o del mismo personaje, perdón. No, vamos a ver que Juan les decía en su cara, hipócritas, son peor que víboras, hagan arrepentimiento.
Y mucha gente se arrepintió y él les hizo tevilá, bautismo, como tú lo conociste, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Tevilá quiere decir inmersión en agua. Entonces aquí como que entraríamos en una confusión para unir las dos profecías que se cumplen solamente en Juan. Pero vamos a ver que no. Vamos a ver esto. Mateo 11. Vamos a Mateo 11, por favor. Mateo 11, en el verso 14. Mateo 11, verso 14. Es como si estas dos profecías encajaran en Juan, pero vamos a ver que no es así. Mateo 11, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo vamos a ver. Mateo 11, verso 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Pero ¿por qué dijo Yahshua? De cierto, sí, va a venir Elías para restaurar todas las cosas. Atención, Mateo 17 es la solución a esta situación, a este problema, a esta pregunta. Juan el Bautista, Yohanan, es Malaquías 3:1 y Malaquías 4, versos 5 y 6. Mateo 17 da la solución a esta situación. Después de que Elías apareció con Yahshua HaMashiach en la transfiguración, los discípulos preguntaron acerca de la futura venida de Elías. Y aquí era obvio que Yahshua HaMashiach estaba hablando después de la muerte de Juan. Entonces ya no podía ser él. ¿Cómo sabemos esto? Mateo es el único libro que se ha conservado en hebreo y Mateo es 100% cronológico. Tú puedes encontrar las ministraciones de Mateo en este canal Shalom 132, todo el libro de Mateo con puntos y comas. Bueno, la idea es esta. A ver, Mateo 17, vamos a Mateo 17. Entonces ya vimos que sucede la transfiguración, los discípulos supieron que eran Moisés y Elías por lo que hablaban con Yahshua. Y entonces dice aquí el verso 10, es Mateo 17, verso 10, amados preciosos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Como diciendo, pues ya está el Mashiach aquí, ¿y Elías dónde está? Y respondió Yahshua, el verso 11, les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, y yo les pedí que pusieran futuro, ¿se acuerdan? Verso 12, mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que hicieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Juan, pasado, Yohanan. En Mateo 17 sucede esto. Ahora vamos a ver Mateo 14, por favor, en Mateo 14, verso 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Yahshua y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, lo estoy diciendo así mejor por amor a los nuevecitos, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, su mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, verso 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan, a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, una prostituta cualquiera. 7. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. 8. Ella, instruida primero por su madre, que era una Jezabel, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él, a la mesa mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ya la presentó a su madre. A ver, Mateo 17, cuando está hablando Yahshua HaMashiach, a la verdad sí, va a venir Elías. Ya había muerto Juan el Bautista. Entonces Mateo 17 nos aclara todo esto. Recuerden, Yahshua es Elohim, él es soberano, él puede hablar como a él le plazca porque él es el rey. Y él habla en parábolas. Y aquí era obvio, como punto siguiente, que Yahshua estaba hablando después de la muerte de Juan. Y afirmó, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. A ver, vamos a otra vez al verso a Mateo 17. Por eso en el verso 11 dice, respondiendo Yahshua, ya había muerto Juan. Les dijo, a la verdad, Elías viene primero
y restaurará todas las cosas. Bendito es el Abacados por sus promesas. Ahora, Malaquías 4, versos 5 y 6, es una expectativa, o fue una expectativa, que no se cumplió en el ministerio de Johanán, por lo que vimos, porque él ya había muerto. Entonces, por lo tanto, otro precursor parecido a Elías vendrá antes del día. De Yahweh. No obstante, Yahshua HaMashiach añadió: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, e hicieron con él todo lo que quisieron. Entonces, los discípulos entendieron que hablaba de Juan el Bautista pasado, pero futuro, y esta época ya está. Entonces, a ver, la solución a todo esto parece ser que, aunque Juan no cumplió totalmente la profecía de Malaquías 4, 5 y 6, no porque yo lo quiera, sino porque lo dice la Biblia, porque Elías todavía está por venir, pero Elías ya está. Había gran similitud entre el ministerio de Elías y de Juan, porque hasta vistieron igual. Ahora, viene otro con su espíritu y poder, con el espíritu y poder de Elías, y él restaurará todas las cosas por órdenes de Yahweh. Y entonces hará que se adore al Eterno para restaurar la relación entre los padres, Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos. Ahora, Juan el Evangelista, no Juan el Bautista, lo voy a decir así para que se entienda, estaba ampliando la expectativa de Elías para presentarla más bien como un ministerio como el de Elías o el de Eliseo. Ahora, Malaquías 4 es que ya envió al profeta Elías, la voluntad de Elías, día yom, como lo ministré en un principio con la tablet. Es un ciclo hebreo, no se refiere a 24 horas, vuelvo a repetir, es un tiempo indeterminado, antes de la tribulación, de la gran tribulación y de la ira. Para arrepentimiento, los dos testigos son enviados para juicio. El ministerio de Elías es antes de la mitad de la semana 70. Recuerden que la semana 70, la mitad de la semana 70 empieza el 2 de abril del año 2022, porque se inicia el año hebreo según Éxodo 12, Shemitah, año sabático. Ahora, en el libro de Joel, vamos para allá por favor, vamos al libro de Joel, bendito es el Abacadosh. Vamos a ver algo aquí que nos va a aclarar también varias cosas, amados preciosos. Ya está ministrado el libro de Joel. ¿Y se acuerdan cuando hablé de las langostas? De Arba y todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, pero vamos a ver el libro de Joel y vamos a ver el capítulo 2, el verso 31. Perfecto. Joel 2, 31, perfecto. Dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes, subrayénense antes, pónganle amarillo, rojo abajo, no sé, como ustedes gusten, que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Entonces, la luna es de sangre, aunque va a haber una en mayo del año 2022 y en noviembre del 2022,
Ahí nos está aclarando un poquito más que se refiere el día grande, grande de Yahweh a la gran tribulación y a la ira. Pero la tribulación como tal, no va a ser cualquier cosa. Entonces, a ver, explico. Las lunas de sangre ya están. Hemos transmitido desde esta Keilah Gozoy Paz en Tehuacán, Puebla, México, una congregación mesiánica, las lunas de sangre y hubo varios eclipses. Y la voluntad de Elías, y nadie se tiene que autoproclamar Elías porque eso es un asunto de Yahweh, ya está actuando. Ahora, pero todo es las lunas de sangre y el ministerio de Elías antes. Ahora, ya vimos que Elías sabía que iba a ser llevado y que también lo sabían otras personas, incluyendo Eliseo. Ahora, atención. Una vez que sea quitada la voluntad de Elías, entonces vendrá la tribulación, y eso lo vamos a ver, por favor, en Segunda de Reyes. Vamos otra vez para allá. En Segunda de Reyes, bendito sea tu nombre, Abba Kadosh. Vemos entonces Segunda de Reyes capítulo 2 y el verso 24. Segunda de Reyes capítulo 2, verso 24, mucha atención. Perfecto, lo tienen. Segunda de Reyes capítulo 2, verso 24. Y mirando él atrás, Elisha, los vio y los maldijo en el nombre de Yahweh, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Siempre aquí ha habido dudas sobre los dos osos, ¿a quién representan? Sin duda, lógico, uno de ellos es Rusia y otro es China. Y despedazaron de ellos a 42 muchachos, y estos 42 muchachos representan los 42 meses de la gran tribulación, de la tribulación, gran tribulación y la ira, los 3 años y medios que marca el Tanaj, la Biblia. Entonces, quiero ir concluyendo, pero todavía no se levante nadie allá de su casa ni aquí. Miren, la idea es esta: fue quitado Elías y 42 muchachos mueren. Será quitada la voluntad de Elías y empieza lo fuerte. De aquí, hoy es día miércoles 4 de agosto del año 2021 gregoriano, más o menos en un mes, son 4 semanas más unos 5 días, estaremos en la fiesta de Yom Teruah. Un mes para las fiestas, y de esas fiestas a Pesach, o más bien al 2 de abril, serían 6 meses. Nos quedan 7 meses, hermanos. Y no estoy vacilando con esto, es algo muy delicado. Entonces, a ver, Apocalipsis 11 dice, habla de los 42 meses que van a estar ministrando los dos testigos, que vienen para juicio, ellos no vienen para que la gente se arrepienta. Entonces es muy importante, la voluntad de Elías será quitada a mitad de la semana 70, inician los 3 años y medios más terribles de toda la historia. 42 muchachos idólatras. Los muchachos eran paganos, no eran hijos de los profetas, lógico. ¿Cómo se iban a burlar los hijos de los profetas? Si no eran paganos, 42 muchachos idólatras representan a la humanidad entera que no quiere nada con el Eterno. Y por eso van a ser 42 meses de gran tribulación. Se burlaron de Yahweh, se burlaron de sus profetas, en este caso de Elías y de Eliseo. No eran unos jóvenes inocentes. Ahora, siempre el número 42, repito, 4 más 2 son 6, que es el número del hombre, representa algo destructivo, porque el hombre ha reinado 6,000 años, pero no ha hecho nada más que llevar este mundo de cabeza. Vamos a ver Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes vamos a ver Segunda de Reyes en el capítulo 10, hermanos, por favor, vamos para allá. Segunda de Reyes 10, y siempre que se habla de 42 en la Biblia, en el Tanaj, es algo destructivo. Y ahora sí voy terminando. Segunda de Reyes 10, 14, dice así. Segunda de Reyes 10, 14, ¿lo tienen? Perfecto, dice así. Entonces él dijo, prendedlos vivos, y después que los tomaron, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Tremendo, eso ya está ministrado en el primero y en el segundo, lógico, libro de Reyes.
Ahora, Apocalipsis 11, vamos para allá. Apocalipsis 11, amados preciosos, vamos para allá. Apocalipsis 11, en el verso 2. Búsquenlo, los espero unos segundos. Perfecto, bendito es el Abacados. Apocalipsis 11, verso 2, dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa, Kadosh, 42, ¿qué? Meses. Ahí está. Todo esto ya está, hermanos, en Apocalipsis 13, verso 5. Apocalipsis 13, verso 5, dice así: también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ese tiempo tiene, pero todo lo que estamos viviendo ahora mismo es una preparación. Conclusión: Juan el Bautista cumplió Malaquías 3:1, según el Tanakh, según Yahshua HaMashiach. Y la voluntad de Elías ya está actuando antes de que venga tribulación, gran tribulación y la ira. Pero ¿para qué viene la voluntad de Elías? Una cosa tan sencilla como quitar la desobediencia a la Torá. Es decir, que la gente no quiere guardar Torá, que guarde Torá creyendo en Yahshua HaMashiach, desde luego, para salvación en Yahshua, lavados por la sangre bendita de Yahshua. Y como dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amados Ajín, he dado este tema de veras con mucho gozo, esperando a que todos hayan entendido muy bien, captado muy bien todo, y que bueno, bendito sea el Abacados que nos permitió vivir estos tiempos. Ahora yo voy a estar dando más estudios proféticos, entonces estén pendientes los que gusten suscribirse al canal, darle link a la campanita, si te gustó, dale me gusta. Yo no monetizo los videos, y así entonces YouTube lo reconoce como un video importante y lo empieza a recomendar, y todos a compartir este video por todos lados, amados Ajín, hermanos, hermanas de gozo y paz, y amigos, amigas, entren pronto a todos los pactos, haciendo arrepentimiento, apartarse de los pecados, hacer bautizo, tevilá en el nombre de Yahshua Mashiach, guardar el Shabbat, guardar todos los pactos, y nos adoraremos en los cielos, y primeramente en Jerusalén. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y nos vemos para este